El conejo y el ojón, presuntos narcoasaltantes de vehículos de carga, fueron capturados en un operativo realizado por la policía de Michoacán. Y al aprehenderlos les aseguraron un rifle de asalto AK-47, una camioneta robada y 78 cajas de jabón líquido. La acción operativa se realizó la mañana de este martes, durante un operativo de prevención sobre la calle Aldama, esquina con Morelos, en la colonia Centro, donde los policías detectaron a dos sujetos sospechosos viajando en una camioneta, por lo que lo detuvieron para una inspección. Al revisar los antecedentes vehiculares de la unidad, los uniformados descubrieron que tenía reporte de robo, y al revisar el interior de la camioneta localizaron un rifle AK-47, así como 78 cajas de jabón líquido. De inmediato fueron requeridos Cornelio A., de 31 años de edad, alias El Conejo, y Miguel, de 35 años, alias El Ojón. Además aseguraron una camioneta Ford F-250, color guinda, sin placas, que junto con el producto robado, el arma de fuego y los detenidos fueron detenidos y puestos a disposición del personal de la Fiscalía General. Al momento los policías informaron que hay fuertes indicios de que estos presuntos delincuentes se dedican al robo de vehículos de transporte y particulares en la comunidad de San Lorenzo, sobre el tramo carretero de Uruapan, Los Reyes, y que su misma organización delictiva se encarga de la distribución de droga y gasolina robada en la zona. Más información en el blog del narco.com.